de su fundación el pasado viernes 28 de agosto con dos solemnes misas en acción de gracias. Las misas fueron celebradas en la Catedral Primada de América y la Parroquia Nuestra Señora de la Anunciación de la ciudad de Santiago, las cuales fueron oficiadas por Monseñor Benito Ángeles y Monseñor Agripino Núñez Collado, respectivamente. 45 años, pesar 45 años que estamos hoy celebrando este aniversario, si pensamos lo que aquella idea original del año 63, que dos años después empezó a ponerse en ejecución como una pequeña agencia aseguradora, y vemos lo que es hoy Seguros Universal. Me viene a la mente lo que decía el Señor, de que parando el grano de mostaza, que siendo pequeñito, cuando se siembra en buena tierra, pues se convierte en un árbol frondoso. Hoy nosotros queremos de verdad felicitar al Grupo Universal por todo lo que ha significado su historial. La capacidad visionaria no se construye en mentes que tienen caminos de mediocridad, sino sobre hombros y mentes de hombres y mujeres que se disponen a luchar por alcanzar el más alto camino y la más alta meta de la perfección. Por Seguros Universal estuvo presente el señor Ernesto Izquierdo, presidente del Consejo de Directores de Seguros Universal y ARS Universal, y su esposa Evelyn de León de Izquierdo, miembros del Consejo de Directores y sus esposas, accionistas, funcionarios, personal de la institución, así como clientes, relacionados y representantes de los medios de comunicación. Cumplir 45 años de trabajo es una bendición y obra de nuestro Señor, quien ha hecho posible que nuestra empresa haya crecido y madurado de una forma armónica y sostenida, guiado siempre por los valores del Todopoderoso, valores que nos han permitido llevar a cabo una gestión orientada al respeto, la honestidad, la responsabilidad y el amor al trabajo. Como expresión reiterada de su compromiso social, Seguros Universal realizó la entrega de 2 millones de pesos a Aldeas Infantiles SOS, Centro de Integración Familiar, Fundación Acción Callejera, Fundación Dominicana del Dolor, Fundación Pro Natura, Fundación Sonrisas, Hogar Niñas con Dios, Instituto de Cultura y Arte, La Casa Rosada, Muchachas y Muchachos con Don Bosco, Obra Social Cultural Sopeña, Patronato Cibao de Rehabilitación, instituciones no lucrativas que trabajan en áreas vitales como la educación, la salud, la cultura y el medio ambiente.